Buenos días. Gracias, Ricardo. Gracias al Instituto Logístico Tajamar y a Cuadernos de Logística AC de Comunicación por invitarnos otra vez a compartir con vosotros un rato, sobre todo a compartir información y conocimiento de la cadena de suministro, que es un poco a lo que nos dedicamos nosotros. Bueno, la charla de la que yo voy a hablar de la necesidad de automatizar el cálculo del OEE en entornos industriales y logísticos, que así a priori puede parecer demasiado larga. No sé si todo el mundo, si alguien, a mí me gusta un poco lanzar preguntas antes de empezar. ¿Quién de aquí conoce lo que es el OEE? Entiendo que la gente, estamos aquí y trabajamos en entornos de la cadena de suministro, no pasa nada. ¿Alguno conoce lo que es el OEE? ¿No? Bueno, pues yo espero que después de 20 minutos sepamos lo que es el OEE y la necesidad de poder trabajar para poder mejorar, ¿no? Yo soy el director de consultoría de Global Lean. Nosotros en Global Lean somos una empresa de servicios que nos dedicamos a ayudar a competir a las empresas, a las organizaciones, a través de cuatro áreas de negocio: la formación para capacitar a los empleados, la consultoría, asesoría, coaching, para mejorar procesos. Nos dedicamos también a la externalización y nos dedicamos a las soluciones tecnológicas, siempre aplicadas a la cadena de suministro y con metodología y filosofía de mejora continua. Hay mucha gente que nos ve y nos conoce por la parte de formación, quizá no tanto por la parte de consultoría, ni la parte de externalización, ni la parte de soluciones. Pero bueno, quiero decir que yo me dedico a la consultoría, a la mejora de procesos operativos, y lo que voy a contaros hoy es un poco una problemática que están teniendo las empresas, que bueno, cada día más, para poder competir y a poder dar servicio a los clientes, que es en definitiva lo que estamos todos, nos tenemos que centrar en poder fidelizar clientes, ¿no? Una empresa que quiera ser rentable y seguir existiendo necesita tener clientes contentos y ser rentable. Yo esto siempre lo digo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la forma de trabajar tradicional, pues no podemos seguir haciendo con los métodos de ayer, seguir trabajando hoy y esperar que las empresas sigan existiendo dentro de 50 años. Entonces las empresas tienen que buscar métodos y formas de poder llegar a los clientes, de poder fidelizar clientes, de poder dar servicios excelentes a los clientes y de poder ser rentables, ¿no? Que es todo esto. Bueno, la automatización, desde el punto de vista de mejora de procesos en la cadena de suministro, ha sido una solución. Y es una solución, ha sido una solución para los primeros que empezaron y siguen siendo una solución a día de hoy. Cada vez más empresas empezaron en entornos industriales, la parte productiva, pero cada vez más en la parte de logística distributiva, pues hay más empresas y más sectores en los que se están lanzando a proyectos de mejora de sus procesos automatizando. ¿Por qué se automatiza? Pues al final se automatiza, pues porque lo que estamos diciendo es que lo que queremos es competir, queremos llegar a los clientes, queremos ser rápidos, queremos reducir nuestros costes, nuestros stocks, ser productivos y sobre todo ser muy buenos en la preparación de nuestros pedidos, ¿no? En servir pedidos a nuestros clientes. Antes estaba hablando, Ricardo, del comercio electrónico, y en el comercio electrónico los que funcionan son los que, no los que tienen una página web, sino que cuando compramos algo en nuestra página web, pues nos entregan el producto que hemos pedido en plazo, en fecha, las cantidades que hemos pedido, los artículos que hemos pedido y al precio que estaba en la página web, ¿verdad que sí? Y si eso lo hacen muy bien, pues nosotros compramos en Amazon, por ejemplo. Pero si no lo hacen bien, pues no compramos. Y esto no es solamente tener una página web, es tener procesos logísticos muy eficientes. Bueno, entonces automatizamos porque tenemos muchos clientes, porque tenemos muchos productos, porque la complejidad de los pedidos, tenemos muchos pedidos y al final lo que queremos es ser capaces de no equivocarnos, ¿no? De producir esos pedidos, de servir esos pedidos con esa complejidad de personalización a los clientes, de velocidad y de complejidad. Entonces automatiza, ¿no? Y entonces cada vez más pues tenemos proyectos en todos los sectores. Aquí tenéis algunos ejemplos. Pues empezaron pues la industrial, la automoción, farmacéutica, textil. Tenemos a todos los niveles, la alimentación, la gran distribución, en principio a nivel productivo y cada vez más pues almacenes, plataformas distributivas, ¿no? Toda la logística distributiva. Y en definitiva, como lo que quiero decir es que esto se hace para poder mejorar los rendimientos, ¿no? Los ratios, ser más eficiente a nivel de calidad, de productividad, de coste y de servicio. Es mejorar los estándares tradicionales que se tenían para poder ser más competitivo. En la logística, que es un poco donde nosotros estamos introduciendo conceptos nuevos, no son nuevos, son viejos, pero en la logística son totalmente nuevos, pues decir de automatizar, de entender a montar una plataforma automatizada, lo que se traduce es en gestionar procesos
manuales con mucha mano de obra intensiva para gestionarlos como una planta industrial, ¿no? Entonces, montar una plataforma totalmente automatizada desde la recepción hasta la expedición y la carga no deja de ser pues gestionar procesos logísticos manuales y gestionarlos en un entorno industrial, ¿no? Productivo, como si fuera una fábrica que produce pallets, que produce cajas, que produce pedidos, ¿no? Al final lo que estamos hablando es montar una fábrica que produce pedidos, que el pedido depende de la unidad, pues puede ser una unidad, puede ser una caja, puede ser un pallet, lo que gestionemos, ¿no? Lo que sirvamos a nuestros clientes. Y al final lo que queremos es asegurar unos niveles que nos permitan seguir compitiendo. Bueno, voy a poner aquí algunos ejemplos de imágenes, de tecnologías que estamos aplicando, que se están aplicando para automatizar y gestionar procesos en la cadena de suministro. Desde, como digo, al final nosotros no nos dedicamos a vender ningún tipo de esta tecnología, sino que simplemente se montan para, como digo, las empresas que invierten en montar estos proyectos, lo que quieren es ser capaces de poder competir y ser rentables, ¿no? De poder tener clientes satisfechos, preparar sus pedidos, servir sus pedidos y tener clientes, ¿no? Y ganar dinero. ¿Qué pasa? Que, como veis ahí, hay muchas tecnologías. Estamos hablando que tenemos un montón de soluciones, desde la recepción, despaletizadoras, sorters, hay un montón y aquí no están todas, ¿no? Almacenes automáticos, sistemas de preparación de pedidos, de transporte, paletizadoras, etiquetadoras, enfardadoras, sistemas de carga automática, AGVs, bueno, todo lo que vosotros, toda la tecnología logística que se pueda aplicar. En definitiva, lo que queremos es, se pretende, como digo, es gestionar un proceso tradicional para gestionarlo como una planta industrializada, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vamos nosotros? Pues nosotros hacemos auditorías de capacidad, nos llaman para poder ir a ver, después de que se ha montado esto, pues las empresas resulta que no están contentas, ¿no? Se les ha hecho una ingeniería donde se les ha dicho que esas fábricas de preparar pedidos logísticos, pues deberían dar un rendimiento. Y ese rendimiento resulta, cuando nosotros no vamos a ver análisis de capacidad, está muy por debajo de los rendimientos de producción y de calidad en los diseños de esas plantas. Y claro, ¿por qué, no? Nos podemos plantear por qué no se están consiguiendo integrar todas esas soluciones de tecnología para que cuando lanzamos los pedidos de preparación resulta que no somos capaces porque se nos para, ¿no? Se nos para nuestra línea productiva de preparar pedidos logísticos por un montón de factores. Por un lado, como digo, la capacidad estamos por debajo, pero por otro lado estamos hablando de la eficiencia y esto es un poco lo que yo voy a hablar hoy. El OEE es un ratio internacional para medir la eficiencia de cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de sistema. Cuando hablamos de eficiencia, y luego un poquito más adelante voy a explicar un poquito en concreto en qué consiste esto, lo que queremos saber es, bueno, pues no solamente la disponibilidad de producción, sino el rendimiento y la calidad. Es un ratio que mide esos tres elementos. Y como veis ahí en ese ejemplo, pues resulta que si nosotros tendríamos que tener una producción de cajas día, por ejemplo, un objetivo de 121.000 cajas día, pues el real estamos en 84.728 y tenemos un gap de un 30%. Es decir, nos vamos y un cliente nos dice, mira, necesito que nos ayudes porque estamos por debajo un 30% de lo que deberíamos de estar haciendo diariamente. Un montón de factores que afectan a esto, ¿no? Estamos hablando de factores, habéis visto las tecnologías muy variadas, muchísimas, y hay que parametrizarlas, integrarlas y configurarlas. Eso no es un plug and play. La gente se piensa que todo eso se coge un enchufe, se pone, se enchufa y empieza a funcionar y no se para, ¿no? No hay incidencias ni ineficiencias. Pues por uno de los elementos es la parametrización y la integración y la configuración. Luego tenemos la sincronización entre los diferentes subprocesos. La integración con los procesos aguas arriba, ¿no? Proveedores de esas plantas de producción logística y lo que va después, los clientes, ¿no? Tenemos, bueno, lo que todo el mundo puede prever, averías eléctricas y mecánicas, porque estamos hablando que son instalaciones automatizadas. Tenemos un montón de paradas por mantenimiento preventivo, ¿no? El preventivo y el correctivo. Tenemos factores asociados a pues que esas plantas, hay que sacar nuevos productos, se tienen que personalizar, ¿no? El negocio sigue evolucionando y eso significa modificaciones sobre el diseño o la parametrización inicial. Y luego tenemos pues la capacitación del personal. Estamos hablando que son procesos que tradicionalmente se han gestionado con un personal que no tenía mucha capacitación y mucha formación para gestionarlo a través de procesos automatizados, con lo cual ese cambio en las personas es muy importante, ¿no? Necesitamos gente capacitada para gestionar problemas de otro tipo, ¿no? Gestionar los mismos procesos, los productos son los mismos, pero la forma en la que se gestionan son muy diferentes.
Entonces, todo esto hace que este tipo de procesos de automatización en la cadena de suministro, que como digo puede ser en una planta productiva o puede ser en una planta distributiva, pues estén muy por debajo de las capacidades de diseño. Bueno, entonces ahora ya entro en de lo que venía a hablaros, de lo que quiero hablaros, es el OE. ¿Por qué es necesario que primero midamos y luego lo calculemos automáticamente? Pues el OE, como decía, es un ratio de eficiencia de un proceso. Bueno, son las siglas, un ratio internacional, el Overall Equipment Efficiency, y lo que viene a medir es tres KPIs o tres indicadores conjuntamente. No es el más completo, no es el único, pero es el único indicador que mide todos los parámetros fundamentales. Estamos hablando que mide el tiempo, la disponibilidad. ¿La disponibilidad en qué sentido? Pues sobre, imaginemos, sobre 8 horas, un turno de 8 horas, de 8 horas que debíamos de estar produciendo, ¿cuántas horas han sido realmente productivas? Y de ahí, ¿qué descontamos? Pues vamos a descontar tiempos de paradas, tiempos de mantenimiento, tiempos de microparadas, porque tenemos paradas y microparadas, y tenemos velocidades por debajo de la capacidad de producción normal, es decir, que vamos a un rendimiento, va más despacio la instalación. Por lo cual, lo primero que vamos a ver es del tiempo que debería de haber estado funcionando la instalación, cuánto tiempo realmente ha sido tiempo disponible para poder fabricar pedidos o productos. Segundo indicador, el rendimiento. Bueno, en ese tiempo, una vez que hemos descontado que no tenemos 8 horas, que hemos tenido 7, pues se supone que tenemos una capacidad de producción por hora de X o por minuto, de si en lugar de producir 8 hemos producido 7, hemos sido capaces de producir lo que podríamos haber producido en 7 horas reales que hemos tenido. Bueno, pues nos damos cuenta que con todas esas paradas que tenemos por todos los múltiples factores, al final el rendimiento está por debajo del rendimiento teórico que deberíamos de haber hecho en 7 horas, ¿no? Segundo indicador. Y el tercer indicador es la calidad. Es decir, podemos haber producido 7 horas, pero ¿cuántas de esas 7 horas productivas, los productos que hemos producido son de calidad? Son productos que no son defectuosos, ¿no? Entonces, este indicador lo que nos ayuda es a medir, primero a conocer cuál es nuestro ratio de disponibilidad real, ¿no? Estamos hablando del ratio de eficiencia, disponibilidad por rendimiento por calidad. Bueno, aquí tenéis valores, ¿no? Estamos hablando que es un porcentaje, entonces multiplica 3% sobre el 100% teórico, pues nos da, multiplicamos uno por otro y nos da un porcentaje. Bueno, pues por debajo del 65% de eficiencia de cualquier proceso, estamos hablando de que es muy malo, ¿no? Y todo lo que serían valores de World Class o clase mundial es el 95%. 95 para nosotros en entornos en España estamos hablando de ciencia ficción totalmente, o sea, digamos que esto no existe ni existirá durante bastante tiempo. Pero ¿y qué pasa? Pues nosotros solemos estar entre pues 65 hasta 75-85, digamos que lo que nosotros estamos viendo es esto. ¿Esto qué significa? Perder dinero, chicos. Estamos hablando de que son inversiones de muchos millones de euros que se lanzan para poder fidelizar clientes y gestionar y ser rentables y ser productivos y dar calidad, y resulta que si medimos nuestro ratio de eficiencia de nuestros procesos logísticos automatizados, pues ni somos eficientes ni somos rentables, ¿no? Bueno, entonces necesitamos medir esto, necesitamos tener sistemas. ¿Por qué? Hemos hecho automatizado, pero un problema de la automatización es la información. Seguro que mis compañeros van a venir a hablar que no solamente necesitamos tener sistemas, necesitamos tener información. Los sistemas nos ayudan ¿a qué? A gestionar, a planificar, nos ayudan a controlar, nos ayudan a mejorar. Entonces necesitamos medir, no solamente para conocer lo que pasa, sino para poder ver cómo mejoramos, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de medir el OE es ser capaces en tiempo real de saber lo que está pasando. ¿Qué pasa? Nosotros montamos procesos automatizados, no solamente penséis en entornos, en fábricas. Muchas empresas montan, se gastan millones de euros y no tienen sistemas para controlar lo que está pasando en su proceso productivo. Se vuelven cajas negras, tienen PLCs, tienen máquinas que están registrando en tiempo real lo que se va haciendo. Pero saben lo que entra, saben lo que sale, pero no saben en tiempo real lo que está pasando dentro de su proceso automatizado. Bueno, este tipo de herramientas, nosotros tenemos una solución que se llama PlantNode, que nos ayuda a no solamente a medir el ratio de eficiencia de un proceso productivo, cualquier tipo de proceso productivo logístico, sino que nos dice en tiempo real lo que nos está pasando en la instalación. ¿Qué nos dice? Pues os voy a decir beneficios de estas herramientas. Por un lado, en primer lugar, nos dice en tiempo real, nos está midiendo lo que está pasando. Por segundo, está midiendo absolutamente estos tres indicadores, es capaz de saber en cada tiempo, va registrando todas las paradas, microparadas, velocidades por debajo de las esperadas, y todo eso lo va grabando. No solamente lo va registrando, sino que lo va capturando de los PLC, lo va grabando, sino que en segundo lugar
es capaz de mostrar indicadores en tiempo real, es decir, monitoriza, registra, guarda toda esa información y es capaz de devolver en tiempo real indicadores que es capaz de compartir con los operarios de planta, con la gente que está trabajando. Siguiente, estamos hablando que nos ayuda a objetivizar. El problema de esto es que una instalación, tenemos incidencias, tenemos ineficiencias, se para, pero no sabemos ni cuántas veces ni por qué. No somos capaces en tiempo real de saber, y esto al final te está dando información que es objetiva para todo el mundo. Es algo que te está diciendo lo que está pasando dentro del proceso. Bueno, nos ayuda a calcular el OE y con ello, fijaros a las gráficas de la derecha, los colorcitos, el verde es en un ciclo productivo, las barras verdes es cuando el proceso está trabajando en estado normal y ya entramos en rojos y amarillos, es cuando tenemos paradas, microparadas, velocidades por debajo de las esperadas y eso al final lo que nos está afectando es a la disponibilidad, al rendimiento y a la calidad de nuestros procesos, ¿no? Fijaros abajo, tenemos un Pareto. Esto es capaz en tiempo real de decirnos todas las incidencias que tenemos, cuáles son las más importantes. Parametrizamos una serie de ineficiencias en cada proceso y es capaz de decirnos en tiempo real cuáles son en tiempo real las más importantes. Con lo cual, esto no solamente nos ayuda a dar información de lo que está pasando dentro del proceso, sino que nos ayuda a que nos podamos plantear los planes de acción de mejora. Es decir, si sabemos el rendimiento, la disponibilidad y la calidad en tiempo real, sabemos cuáles son las ineficiencias, el número de ineficiencias, cuáles son las más importantes, nosotros somos capaces en tiempo real de poder planificar planes de acciones de mejora inmediatos, ¿no? Poder trabajar en poder mejorar para poder elevar esos ratios. Esos ratios nos van a ayudar a ser más rentables, más productivos y a poder ser capaces de sacar rentabilidad a la inversión y fidelizar clientes, que es el objetivo, ¿no? La empresa, hemos dicho, necesitamos entregar al cliente lo que nos pide, no dejarnos pedidos sin servir y, por otro lado, ser rentable. Entonces, este tipo de herramientas nos ayudan en tiempo real a poder calcular este ratio de disponibilidad de cualquier tipo de proceso y no solamente calcularlo, sino identificar, tener información fiable de cuáles son los problemas que nos están afectando para poder plantear planes de acciones de mejora. En definitiva, esto no deja de ser una herramienta de mejora continua, es una herramienta de control, de medición, de seguimiento, da información y nos tiene que ayudar a poder mejorar lo que hacemos. Bueno, entonces aquí, bueno, ya por último, vengo a compartir lo que serían beneficios de utilizar este tipo de herramientas, como puede ser PlantNode, para medir y evaluar el rendimiento y la eficiencia y la calidad de cualquier tipo de proceso en nuestras cadenas de suministro. Bueno, por un lado, estamos hablando que nos ayuda a cuantificar y controlar la variabilidad de los procesos, ¿no? En definitiva, lo que está midiendo es eso, nos está ayudando a decir cuáles son los problemas que afectan a que el proceso no se comporte siempre como nosotros esperamos, ¿no? Como nosotros esperamos es que fuera el 100%, y cuando no es del 100% necesitamos medir cuánto es nuestra variabilidad, nuestra dispersión y saber los motivos. El segundo, nos ayuda a controlar y mejorar la productividad. Estamos midiendo nuestra productividad y nos ayuda a que planteemos acciones de mejora que nos ayudan a mejorar esa productividad. Porque una vez que estamos sacando el Pareto de problemas, al final de ahí vamos a sacar un plan de acción de mejoras que nos tiene que ayudar a elevar la productividad, ¿no? A elevar el OE, y automáticamente en el momento que elevemos el OE estamos elevando el tiempo de disponibilidad de nuestro proceso, estamos elevando el rendimiento, que es la producción, y estamos elevando la calidad de los productos producidos, ¿no? Pedidos o servicios o productos producidos. En tercero, asegura la calidad, estamos hablando. En definitiva, si nosotros somos capaces de elevar el OE, estamos ayudando no solamente a mejorar la productividad, sino mejoramos la calidad. Incrementamos el servicio y la satisfacción del cliente. El cliente interno, en primer lugar, estamos hablando de que si nosotros hemos gastado millones de euros en invertir para montar un proceso automatizado, sea totalmente o parcialmente, al final necesitamos tener primero al cliente interno satisfecho y en definitiva al cliente final, ¿no? Estamos preparando pedidos o productos que van a ir a un consumidor y nosotros lo que necesitamos es llegar al cliente y entregar al cliente lo que nos pide, cuando nos pide y cómo nos lo pide. Y si nosotros tenemos un ratio de disponibilidad de rendimiento por un 30% debajo de lo que nosotros estamos planteando, seguro que estamos dejando pedidos sin servir, ¿no? Con lo cual eso está afectando al servicio a nuestros clientes. Y por último, pues al final también ayuda a mejorar el compromiso de los empleados. Un problema muy importante, ya hace unas semanas en otra charla en la que estuve invitado con vosotros hablando del Lean,
hablé de la cultura, ¿no? De la importancia de que para que esto funcione en las empresas es muy importante gestionar el cambio en las personas, ¿no? El cambio cultural, el conseguir involucrar a la gente en que trabajen con calidad, ¿no? La importancia de trabajar con calidad y con productividad para poder fidelizar clientes y ser rentable, que es el objetivo de cualquier empresa. Entonces, este tipo de herramientas ayudan también un poco a los empleados a sentirse, a ayudar a participar en cuanto al control y la mejora de los procesos, ¿no? Entonces, es una herramienta que ayuda también a mejorar el compromiso de los empleados. Y bueno, pues esto es un poco de lo que venía a hablaros. Espero que ahora, ya después de este rato, ya todo el mundo sepáis lo que es el OEE, ¿no? El ratio de eficiencia de cualquier tipo de proceso, de cualquier tipo de máquina, que es un ratio que tradicionalmente se ha medido con sistemas en la industria, en procesos productivos, y que en la logística, digamos, distributiva, en la cadena de suministro, en el resto de procesos de la cadena, pues no se ha aplicado, no se está aplicando, y nosotros desde Global Lean, pues lo que estamos es llevando ese tipo de, pues de herramientas que existen desde hace muchos años para ayudar a gestionar y mejorar procesos industriales productivos, para llevarlo a la mejora de cualquier tipo de proceso en la cadena de suministro, porque al final el objetivo, como digo, es el mismo, ¿no? Es ser capaces de fidelizar clientes y que la empresa pueda ser rentable, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, y luego si tenéis algún tipo de pregunta, pues la responderé encantado. Como habrán podido... Como habrán podido comprobar ustedes, los ponentes están tan bien educados que les he pedido que fueran respetuosos con el tiempo, y Javier ha tardado 25 minutos menos de los que le habíamos concedido. Así que tenemos todo el tiempo que ustedes quieran, y si no, se lo iremos ganando para que el descanso llegue un poco antes, para hacer alguna pregunta, aunque al final también las podrán hacer. No hay preguntas. Bueno, yo sí tengo alguna. Javier. La última me pasé el tiempo y entonces... Bueno, tienes que ir ajustando. A ver, Javier, no me ha quedado muy claro si esta herramienta que vosotros proponéis es una herramienta única o forma parte de una familia de herramientas, y vosotros proponéis una y hay otras. Quiero decir, ¿esto es como el Word que lo tiene todo el mundo o...? Dale al botoncito. Bueno, es una herramienta que hay varias, no es la única. Nosotros somos distribuidores y comercializadores de la herramienta, no es una herramienta que hayamos desarrollado nosotros. Esto viene de Estados Unidos, pues como todo, pues siempre vamos cogiendo cosas con retraso que hacen en otros sitios, y los americanos, pues en la logística y en la producción, pues nos llevan unos cuantos años. Entonces es una herramienta que está muy extendida allí. Y al final lo que nosotros hemos hecho es, y como digo, sobre todo aplicada a la medición y al control de procesos productivos, industriales, y que nosotros estamos llevando, pues por ejemplo, ayer he estado con un cliente, con Eroski, estamos implantando esto en la plataforma de Lorrio, una plataforma para preparación de pedidos de alimentación seca, que es el auto, lo que ellos llaman auto, no la plataforma automatizada, y bueno, pues estamos hablando de una plataforma, 40 millones de euros de inversión, y estamos implantando esta herramienta en todo el proceso de paletizo automático que ellos tienen allí montado, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que muy bien. Esto lo sacamos en la feria de Logistics este año pasado, y está teniendo una aceptación impresionante, sobre todo porque estamos hablando de que es algo totalmente novedoso en logística. O sea, la gente, y no sé si he sido capaz de decirlo, la gente no entiende que montar una plataforma logística o poner un almacén automático es gestionar un proceso logístico como un proceso industrial, productivo, ¿no? Estás produciendo pedidos, estás produciendo pallets. O sea, la plataforma de Lorrio lo que hace es preparar pallets multireferencia para las plataformas, para las tiendas de Eroski o los franquiciados de Eroski. Son pallets Europal o medias paletas multireferencia, y lo que fabrica es una fábrica de preparar pallets, igual que Amazon fabrica pedidos en cajas, y estamos hablando de una complejidad de muchísimos surtidos de referencias, muchos pedidos, muchas líneas, personalizaciones de cliente, y eso implica complejidad y mucho volumen y mucha velocidad, y entonces se automatiza. El problema es que se automatiza y se invierte mucho dinero en montar ese tipo de centros y no se dotan de herramientas que ayuden a la gente a poder medir y gestionar, conocer lo que está pasando en tiempo real y mejorar.
¿no? Al final estamos hablando que se gasta mucho dinero y esto se ha hecho en una línea productiva, se ha hecho, la gente lo entiende. En cambio, en montar un proceso logístico, ¿no? El hecho de que somos logísticos parece como que porque seamos logísticos no podemos tener sentido común, ¿no? Y poder implantarnos herramientas que nos ayudan, y esto es un software muy sencillito de montar, se engancha con los PLCs, y en tiempo real, estamos hablando que en 3 o 4 días es capaz de estar capturando de los PLCs toda la información de lo que está pasando. O sea, y esa información la está graficando, es capaz de darte todos estos indicadores de disponibilidad, de rendimiento y de calidad, de medirte el OE, de sacarte el pareto de cuáles son los problemas principales. Y bueno, es, la verdad es que, como digo, es un, para nosotros es un boom en el sentido de las peticiones que estamos teniendo, y espero que ya veréis cómo en los próximos años vais a oír mucho más de este tipo de soluciones. Y bueno, nosotros estamos comercializando una, como te digo, y hay más, claro que hay más. ¿Alguien se anima con alguna pregunta? Ana. Espera, un momentito, es que así luego. ¿Cómo he recibido por parte de los operarios este tipo de software? ¿Los mismos operarios que utilizan, digamos, el sistema, pasan a formar parte de este control, esta verificación, este seguimiento de la automatización? ¿Parte siguen operando? ¿Cómo he recibido? El objetivo de este tipo de soluciones es que todas las ineficiencias se capturen automáticamente, que no tengas que tener ningún operario que tenga que estar poniendo manualmente el motivo de una incidencia que puedas tener en el proceso automatizado. Lo que pasa es que nosotros no tenemos sistemas, o sea, cuando se han montado los procesos automatizados, no todos los procesos automatizados, todos los tipos, los motivos de paro o de ineficiencia están automatizados en un PLC de una máquina. O sea, una máquina es capaz de capturar todo lo que está pasando, pero no se registran todas las máquinas, todas esas tecnologías que habéis visto que hacen fabricantes de soluciones de automatización logística, no son capaces de registrar un log, un fallo, en tiempo real y asociarle un motivo de fallo. Entonces, hay determinadas veces que tienes que montarles una pantallita táctil donde a un proceso, a un subproceso, puedes tener varios motivos de fallo, y entonces el operario, en el momento que se produce, simplemente lo que tiene que hacer es, tiene una pantallita táctil y es marcar cuál de los 3, 4, 5 es. Y eso automáticamente registra en el sistema cuál es el motivo concreto de una parada. ¿Vale? Hay que formar, o sea, la gente está allí ya controlando, conduciendo, gestionando esos procesos automatizados. Ellos realmente hacen una tarea más de mantenimiento de primera línea, o sea, realmente no hacen nada, están simplemente controlando que no haya ineficiencias y fallos o microparadas, y están solucionando paradas básicas. Y luego ya si son paradas más técnicas, pues ahí tienes personal más cualificado de mantenimiento, ¿no? Pero al final ellos lo que están son herramientas que les ayuden primero a saber lo que está pasando. Pensar que si no tienen nada de esto, ellos están continuamente solucionando problemas. Estamos hablando que habéis visto la cantidad de posibles cosas por las que este tipo de instalaciones se pueden parar, y muchas veces es increíble que se gastan millones de euros y la gente se plantea nada más que el plan A, ¿no? El plan A es que todo funciona bien. Y estamos hablando de integrar muchísimas soluciones, de que hay muchísima variabilidad entre sus procesos, donde pues simplemente pensar que el proceso proveedor, la gente se va a hacer su parada de descanso y deja de haber gente, se para la línea o hay ineficiencia, se para una máquina porque hay gente que se ha ido al baño, se ha ido a fumar o se ha ido a hacer su descanso, y eso está afectando a lo que va después, ¿no? Entonces genera un paro o luego genera un pico, y eso simplemente ya son pues un montón de ineficiencias, de errores mecánicos, eléctricos, y la gente está continuamente solucionando pequeños problemas. Claro, si tú les vas a dar herramientas que van a ayudar a que eso, primero a medir, a saber exactamente y todo el mundo sepa cuánto es de ineficiente ese proceso. Y luego que le digas exactamente de todas las posibles cosas que ellos ya saben, es qué es lo que está teniendo más peso, porque eso ellos no lo saben. Ellos no saben de todas esas, la cantidad enorme de cosas que hace que no tengan el rendimiento deseado. Ellos ya saben que está muy por debajo de la capacidad de diseño. Lo que no saben exactamente es por dónde empezar a meterle mano. Y ese tipo de herramientas te ayudan exactamente a decir, mira, hoy lo que está teniendo más peso cada día, pero luego puedes sacar, pensar que eso va por turno, lo tienes por hora, lo tienes por turno, lo tienes por máquina, lo tienes por jornada, lo tienes por semana, lo tienes, o sea, al final vas agregando esos datos desagregados y eres capaz de poder ver, pues una mensualmente vas por mes, pero tú lo tienes por día a la semana, porque claro, un día puede ser muy malo, puede fallar por una cosa, pero lo que más impacto tiene al mes es otra cosa diferente.
No sé si me estoy explicando. Entonces, a ellos al principio lo ven como más control, pero muy rápidamente se dan cuenta que estás ayudándoles a que trabajen menos en el sentido de que es pensar que no paran. O sea, cuando esa instalación está continuamente con fallos y tal, al final ellos le generan mucho estrés. Porque ellos están acostumbrados a trabajar de una forma tradicional y pasar a otra cosa muy diferente, con muchos problemas de arranque, pues les genera mucho estrés y mucho descontento. La gente al principio pues están descontentas porque sufren todo esto. En el momento que les dotas de herramientas que les van a ayudar a que trabajen mejor y con más calidad, pues al final lo ven pues muy bien. Otra pregunta ya ahí arriba. Hola, buenos días. Me llamo Gonzalo y yo tengo una pregunta sobre esta herramienta en concreto, porque al final, cuando trabajamos en un proceso logístico y diseñamos un almacén nuevo o cualquier tipo de proceso, normalmente solemos tener un WCS. Y yo lo único que veo de esta herramienta es que al final, si tienes un WCS lo suficientemente potente, esta herramienta en realidad duplicaría el WCS. Entonces, la pregunta es, ¿esta herramienta forma parte del WCS? ¿Es alternativa? ¿De un sistema de gestión de almacén te uh-huh. refieres? Un sistema de gestión de almacén se enganchan con los automatismos, pero no es capaz de capturar en tiempo real. O sea, yo te digo, esto para los que fabriquen sistemas de gestión de almacén, uh-huh. pues deberían de plantearse, yo no sé si en los próximos 10 o 5 años, poder ser capaces de dar este tipo de información a sus clientes. No, pero yo te comento porque nosotros al final, en la empresa que tenemos, bueno, yo vengo del grupo Copares y nosotros al final tenemos diferentes niveles, ¿no? Tenemos un nivel que es WMS, que es al final el gestor total, y luego tenemos el subnivel de WCS, en el que todo este tipo de información, alertas, es decir, estadísticas, está, y además tenemos el flujo del proceso, cómo modificarlo. Entonces, tenemos, digamos, la herramienta integrada. Entonces, por eso me pregunto si realmente, es decir, ¿esto es solamente a nivel informativo o además también tiene nivel operativo? Esa es la pregunta. No entiendo lo que es a nivel, o sea, esto es totalmente operativo, esto se pone en la máquina. O sea, esto está. Sí, pero me refiero, ¿poder detener el flujo con esta herramienta? No, esto lo que te está dando es, te da luz sobre una caja negra. Que la gente tiene todo eso, tiene esa información, está midiendo en tiempo real lo que está pasando cada segundo en cada... Uh-huh. Eso son máquinas. Todo eso que os he enseñado son un montón de máquinas distintas conectadas que se tienen que enganchar con el sistema de gestión de almacenes en una plataforma logística. Todo eso debería estar enganchado con el sistema de gestión de almacenes. Entonces, estamos hablando de la cantidad de información que es capaz de capturar ese sistema o dar ese sistema es brutal. Pero ¿qué pasa? Que como nadie tiene tiempo de poderse mirar eso, sí, puedes tener datos de las productividades por caja hora, las sacas, las productividades por línea, las sacas por máquina, eso sí. Ahora, las paradas, las microparadas, las bajas velocidades, los motivos por los que se para, porque tienes paradas, microparadas, eso no lo captura nadie. O sea, está información en los PLCs y no hay, que digo, habrá alguien que lo tenga, de momento nosotros yo no lo he visto. Y desde luego en los sistemas de gestión de almacén no lo hay. No, a nivel de WMS no, pero si tienes un WCS sí que te lo captura. Sí, pero si el tema no es captura, o sea, el tema, esto no es que el sistema sea capaz de coger datos. Uno de los sellos es primero que es capaz de registrar. Y lo segundo, que es capaz de devolverte el OE. Y el OE es lo que estoy diciendo, es mides disponibilidad, rendimiento por calidad. Y lo siguiente que te está diciendo es que te está capturando todos esos motivos de parada, microparada, con bajas velocidades, y te está diciendo cuál es la causa. Por cuál es la causa. Y lo siguiente te hace un pareto. Y te está diciendo, por máquina, por todas esas máquinas, cuál es tu OE, porque al final es un OE global, pero tienes un OE por cada parte de ese proceso. De cada máquina tiene su OE. Tiene sus microparadas, sus paradas, sus bajas velocidades y tiene sus motivos. Y te hace un pareto. En tiempo real es capaz de decirte cada día, sacar cuáles han sido el pareto de los problemas que ha afectado al rendimiento y te da el dato de rendimiento de la máquina. Entonces, toda esa información es darte luz sobre algo que normalmente es oscuridad. Y claro, dices, ¿y qué hago con eso? Pues claro, eso no solamente sirve el tener el sistema y tener el dato. Es que hay que tener gente para montar plan de acción de mejora, es decir, a nivel nosotros nos dedicamos a la mejora continua y esto es una herramienta de mejora continua total. Estamos hablando que es una herramienta que te da información para que tú tomes decisiones priorizando y sabiendo que si te centras en aquello que tiene más impacto negativo sobre el rendimiento de tu instalación, evidentemente lo que vas a hacer es, si implantas correctamente la mejora y diseñas correctamente la mejora, es elevar
los rendimientos, la disponibilidad, la productividad y la calidad, ¿no? Entonces, esto no solamente es para dar luz, no es solamente el sistema, el software, sino que detrás tiene que venir gente dedicada a trabajar en mejora, a mejorar. Gente que no solamente tiene gente técnica, sino gente operativa. Estamos hablando que esto, los problemas, muchos de los problemas son operativos, son problemas pues de planificación, de la gestión de las promociones, de cómo entran los pedidos, de cuándo entran los pedidos, de cómo se dan de alta los artículos, ¿no? De cómo llega la recepción del proveedor. O sea, pensar que estamos sufriendo el proceso puro y duro de producción, pero muchas de las complejidades que vienen aquí no son solamente mecánicas o eléctricas. Estamos hablando que es de negocio, de cambiar también las reglas de negocio o de mejorar o adaptar las reglas de negocio para que afecten mucho menos a nuestro proceso productivo, logístico. ¿Vale? Entonces, eso es solamente una de las cosas que se pueden hacer, pero realmente para poder mejorar muchos de los problemas que hay, hay que gestionar proyectos internos de mejora dentro de la organización con muchos departamentos. No son solamente con la gente de planta. La gente de planta es una parte de los problemas que afectan al rendimiento. Entonces, no sé si me estoy explicando correctamente, pero esto al final te da luz sobre algo que normalmente es oscuridad, y el objetivo es que seáis capaces de, con esta información que normalmente no se tiene en tiempo real, ¿no?, es que se trabaje en implantar acciones de mejora que ayuden realmente rápidamente a mejorar y a mantener, a estandarizar esos nuevos rendimientos.